Sé que vengo un poquito tarde, pero me gustaría enseñaros todo lo que me he comprado en los stands de artistas en el Japan Weekend de Madrid, que fue el sábado pasado. Comenzamos primero por este pequeñito charm, súper bonito de Chambin, que tenía que comprarlo. Y es ni más ni menos que de Sharp Pastel, aquí lo tenéis, ¿vale? Por si os interesa. La siguiente cosita que me he comprado, así de este pin de Kazuha, es que me parecía precioso y es de Midiatamente. Aquí lo tenéis. El siguiente que me he comprado es un regalo para mi mejor amiga, bueno, la que considero como mi hermana. Angie, si ves esto, te lo tengo que dar. Es este pequeñito charm del cerdito valiente que vi que digo, ¡ay, qué lindo! Además, como le compré una funda de Shinchan, digo, esto le tiene que venir al pelo. De Siropeat, aquí lo tenéis. Me he comprado este llaverito de la Stick de Itis, con obviamente mi Honchun. Atrás está Jenny, pero bueno. Y es de Goku Art, aquí lo tenéis. Por detrás este dibujito que me parece precioso. Siguiente artista me he comprado primero dos chapitas. Y aparte me he comprado este maravilloso print de Casa Búho. Yo necesitaba cosas de Casa Búho porque odio a Disney con mi maldita alma. Y esta es la mejor serie del mundo mundial. Estas son de Soga Art. Aquí está su tarjetita. Este es un dibujo precioso. Y luego atrás aquí tenéis todas sus redes sociales. Para el final, para el último artista del cual he podido comprar, porque no me ha dado tiempo a literalmente ver todos los stands, empezamos con este llaverito de Xiao. O sea, mirad esto, que encima es en 3D. He comprado este maravilloso y precioso marcapáginas de mi amor platónico de Inuyasha. O sea, está print de Sesshomaru, que buah, tremendo Sesshomaru. Lo que no sé si podéis apreciar es que esta print de ENA5 brilla. Esta print me venía gratis con la compra de una cierta tote bag. Esta es la tote bag en cuestión que tenemos a Inuyasha y a Sesshomaru. La tenía que comprar porque es que es mi anime favorito, sigue siendo mi anime favorito después de todos los animes que me he visto. Y os digo de verdad que Inuyasha está en mi maldito corazón. Es de, pronuncio mal, ay, no, Asins Art, aquí tenéis su tarjetita. Y ya sabéis, seguir a todos los artistas que he mencionado en el vídeo. Así que un besito y nos vemos en el próximo salón manga, que es en Murcia. Así que ya sabéis lo que hacer.